Óscar, que perdió a su padre de 77 años en una residencia donde, Mireia, buenos días, fallecieron el 40% de los residentes. Sí, eso es lo que denuncia Muy Buenos Días, Diego. Estas familias son varias que se han unido y han presentado una querella conjunta que todavía está pendiente de que se apruebe, están los juzgados ya, contra esta residencia de Lleida por negligencias, entre otras, básicamente lo que tú decías, pues esa falta de transparencia, esa falta de información durante la crisis y, por otro lado, también la falta de no derivarlos a los hospitales cuando en repetidas ocasiones, Óscar, Muy Buenos Días, vosotros lo habéis pedido, por ejemplo, en el caso de tu padre. Empecemos por el principio, ¿cuándo lo dejáis de ver? ¿Cómo ocurre todo? Sí, buenos días, lo dejamos de ver a mediados de marzo y tenemos comunicación diaria vía telefónica y le avisamos a la directora de lo que podía pasar, que previniesen, que tomaran medidas. Nos decían que los ancianos estaban bien, que estaban bien cuidados, que no nos preocupáramos, y cuál fue mi sorpresa, que al día 26-27 me llama, me comunica que mi padre pues había dado positivo en coronavirus, que se le había hecho la prueba sin saberlo nosotros. Vosotros llega un momento que los primeros días sí que podéis hablar por teléfono con tu padre, pero después ya no, os es mucho más complicado, ¿no? Sí, cierto. A partir del día 20 aproximadamente, creo recordar, dejamos de tener comunicación, 20-22, dejamos de tener comunicación, se crea un grupo de WhatsApp y teníamos contacto básicamente por ese grupo, pero era la directora la que decía que nos llamarían. En mi caso no tengo ninguna llamada de la residencia. Vosotros en varias ocasiones cuando os llaman, os dicen que tu padre tiene el coronavirus, pedís que lo trasladen a un hospital, ¿qué os dicen? Cierto, hacemos una petición 2-3 veces de llevarlo a un hospital y nos dicen que no hace falta, que está bien cuidado allí, que no era necesario, que solo tenía unas décimas de fiebre. ¿Y cuál fue el resultado? Que al cabo del día siguiente falleció. Fue además de un día para otro, fue muy rápido. Vosotros os enteráis más tarde, después de que incluso ya le han hecho la prueba y todo. Sí, la prueba se la hicieron el día 24, nosotros tenemos constancia el día 27, el 28 se lo llevan al hospital y el día 29 por la mañana, entre la noche, el 28-29 fallece. Nosotros nos hemos puesto en contacto, compañeros, con la residencia. Y lo que nos cuentan, Diego, es que ellos han seguido los protocolos desde un primer momento, defienden pues que han actuado como tenían que hacerlo y que tomaron todas las medidas de seguridad necesarias desde un primer momento. Mireia, no sé si Óscar me escucha, me gustaría charlar un poquito con él. Sí, 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 le escucho. Oye, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya lo siento por la pérdida, te damos desde aquí el pésame. Gracias por contarnos en la mañana. Una cosa que has dicho, te dicen de la residencia sobre la hospitalización de tu padre, que no es necesario hospitalizarlo, que tiene unas décimas de fiebre. Que no era necesario, correcto, que solo tenía unas décimas y estaba a 37 de fiebre y que no era necesario, que estaba mejor atendido aquí. Yo le comuniqué a la directora que, bueno, nosotros, mi madre ha trabajado en la misma residencia 36 años, que si estaba mal, que se lo llevaran a un hospital, que una residencia es para que la gente resida, no para que se cure, para curarse están los hospitales. Óscar, Desde que te dicen eso hasta que tu padre fallece, ¿cuánto tiempo pasa? Un día y medio. Y cuéntanos, Óscar, qué pasa al final, porque lo acaban trasladando in extremis. Sí, la noche del 28 lo trasladan al hospital y del hospital, el único que teníamos constancia, al día siguiente, el 21 por la mañana, me llaman de un socio sanitario comunicándome la muerte de mi padre, que no sabíamos ni que estaba allí ni nada. Entonces, claro, sabemos que esa misma noche había estado en 5 camas diferentes, agonizando el pobre y con el duelo que supone. Retomamos el hilo. Sí. Primero te dicen que no es necesario llevarlo a un hospital, tiene unas décimas de fiebre. Un día y medio, cierto, tu padre se muere. Uh-huh. ¿Quién te dice, correcto, sí, que no es necesario llevar a tu padre al hospital? La directora del centro, la directora de la residencia. ¿Amparado en un criterio médico de quién? Pues no lo sabemos, no tengo esa información, porque sí que sabemos que la residencia disponía en teoría de un doctor, sabemos que el doctor había cogido la baja, entonces no sabemos quién hacía los criterios médicos. En este caso se trata, compañeros, de una residencia pública que depende directamente del Departamento de Salud de la Generalitat. Discúlpame, un segundo. Cierto, quiero seguir hablando con Óscar porque me dices que el doctor estaba de baja. Sí, eso lo que nos consta, que estaba de baja
y que, bueno, sabemos que muchas cosas las hacía vía telefónicas, no sabemos si había ido un sustituto, no tenemos esa información, incluso sabemos que alguna enfermera también había cogido la baja y ahí se había buscado alguna sustituta, el personal, que no son sanitarios, sino son auxiliares de comedor, de habitaciones, no tenían que hacer estas funciones y también estaban la mayoría de baja. Es decir, que todavía no sabéis si había un doctor atendiendo esos días no. A los abuelitos que estaban en la residencia. No, no, cierto, cierto, sí, sí. Así pues, es. Óscar, lo dicho, nuestro pésame. ¿Vais a emprender acciones legales? Sí, estoy con mi abogado Xavier Prats, que es el que nos representa. Somos un grupo de 6 familias y bueno, ya hemos interpuesto la querella. Pues, Óscar, muchísimas gracias por atendernos, por contárnoslo y gracias también a ti, Mireia. Desde esa residencia de Lleida. Gracias, Diego. Oye, ¿qué os parece esta situación? Uf, seguramente no sea la única. Vamos, a mí me parece terrible porque, ¿sabes qué pasa?